Vi un tema que me llamó la atención. Y yo creo que a ustedes también les va a llamar la atención. Y la verdad, me da pena mostrárselos, pero ¿quién dijo miedo? Se los voy a mostrar. Se trata simplemente de que les voy a enseñar fotos de cómo me veía yo. De cómo me veía yo en cuarto de primaria. Les voy a enseñar fotos de cómo me veía de cuarto hasta segundo. Mira. Yo empecé a grabar mis videos. Yo empecé a grabar mis videos desde cuarto de primaria. Desde cuarto de primaria empecé a hacer mis videos. Y ahora estoy en segundo de secundaria. Y es por eso que ya es un lapso de tiempo en donde yo les quiero mostrar de cómo me vi en cuarto hasta segundo de secundaria. Y tengo aquí imágenes. Y bueno, vamos a empezar desde cuarto. Desde cuarto era gordo, era muy gordo. Yo era gordo. En cuarto era muy gordito. Solo vean, vean esta imagen. ¿Vieron? ¿Vieron? ¿Vieron cómo me veía en cuarto? Era gordo. Mira, tenía la mandíbula como que así, así, mira. Tenía la cabeza cuadrada, coño de tu hermana. Tenía la cabeza así, cuadrada. Para los que me conozcan desde cuarto, cuando yo empecé a grabar mis videos, desde que me... ¡Mande! Coño. Decía, los que me conozcan desde cuarto, los de que hayan visto mi video desde cuarto cuando yo empecé a grabar, pues sí, sí, o sea, sí me veía así, bueno, ya. Ahora les voy a enseñar otra foto cuando iba en sexto de primaria. Podemos observar, pues que ya no me veo tan gordo, ¿no? Ya no me veo tan gordo como en cuarto. En sexto ya no me veo tan gordo como en cuarto. No tengo la foto de quinto, ¿eh? No tengo la foto de quinto, pero me veía casi igual que en sexto, así que, bueno. Ahora les voy a enseñar la foto cuando iba, cuando entré a secundaria, en primero de secundaria. Bueno, pues vieron cómo cambié desde primaria a secundaria, pero bueno. Y ahora les voy a enseñar de segundo, en dónde voy en segundo. ¿Quién dijo miedo? Y bueno, esas fueron todas mis fotos. Esas fueron todas mis fotos y espero que les haya gustado y adiós. ¿Ya vieron? Este es para que la guardes. Este es así como el regalártelo, es con la intención de que algún día vayas a este lugar. Con la intención de que viajes aquí, en este caso a Estados Unidos. ¿Y para qué? ¿De cuánto es? Un centavo, pero guárdala. ¿La quieres así o en cobre? De las dos, de las dos. Bueno. ¡Ma!
Ven. Ven tantito. ¿Qué es eso? O sea, esta es la parte de que dices que vas a... Este no es el soporte, que entonces va a llenar. Ok, en lo que estaba. Ah, sí, les iba a enseñar la foto donde entré a secundaria, a primero de secundaria.